Apoyo a la COPE de Carlos Paz. La cooperativa de esa ciudad pierde la concesión del agua. También está pendiente lo que pasa con los servicios de cloaca, de gas y un fuerte apoyo de todas las cooperativas allí en la marcha que se llevó a cabo en la jornada de ayer. Vacuna y protocolos. Estamos hablando de la vuelta a clase presencial. ¿Qué pasa con el cronograma de vacunación para los docentes que todavía se desconoce? Y también cómo desde la parte institucional se van preparando para el regreso presencial. Recolección diferenciada de residuos es una cláusula que debería figurar en el próximo contrato o renovación con la empresa que presta el servicio en nuestra ciudad cuando sea la licitación. En este año hay que renovar ese contrato y desde Hacemos por Córdoba, el bloque propone y sugiere a la intendencia que lo abarquen. Melina Matélica presenta el libro y nosotros vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente a través de la nota que realizábamos para el sector de cultura. En la jornada del día de hoy, este bloque tiene directamente todos los datos acerca del origen y cómo su autora nos va contando de qué se trata. Comenzamos de esta manera, Local Noticias, en una nueva jornada informativa. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. En este 11 de febrero que celebramos la advocación de Nuestra Señora de Lourdes y por lo tanto también en Río Tercero existe la parroquia con ese nombre y que lleva adelante todo el trabajo también misionero y apostólico. Así que bueno, recuerden que pueden ver todo por el canal 555 de las señales de Riotel TV. Bueno, y hoy 20:30 está prevista la misa, no hay procesión. Sabemos que este año de pandemia es muy diferente. Tenemos la presencia de Monseñor Joffre, obispo de la diócesis de Villa María en la ciudad de Río Tercero también en el día de hoy. Y vamos comenzando con la postal de la mañana, una linda, linda mañana, agradable sería el adjetivo muy calificativo bien que han encontrado, que bueno, se va adecuando a la perfección. Un día muy agradable después del frío que hemos estado pasando. Claro, días con bajas temperaturas y ya hoy las temperaturas en ascenso. Tenemos unos 29 grados de máxima pronosticadas para el día de hoy y también para mañana. Así que bueno, van teniendo mejorías los días, pero bueno, el fin de semana largo va a estar bastante variadito entre lluvia, fresco y calor. Así que hay que estar preparados, ya después vamos a estar hablando de eso al final de Local Noticias. Y continúan los registros de los casos de contagio de COVID en nuestra ciudad con el registro que manda todos los días el municipio a los medios de comunicación. 4 nuevos casos se han registrado en las últimas 24 horas en la ciudad de Río Tercero, con 2 personas que están internadas actualmente en unidad de terapia intensiva. Bueno, Soledad, vamos a estar comentando lo que ha sido ayer esta caravana en defensa de la COPI de Carlos Paz en esta situación de conflicto que se ha generado tras este fallo judicial por el cual la COPI de Carlos Paz pierde la concesión de el servicio de agua que prestan allí. Son 6 décadas, son más de 50 años, claro, y ya son 60 años los que viene prestando el servicio. Una situación judicial que ha llevado a que el municipio toma el servicio, pero el conflicto se da también porque no está garantizado, a través de la Carta Orgánica de Carlos Paz, no está garantizada que el personal que allí trabaja pueda ser pasado directamente a, como empleados de la municipalidad en este sector o a planta permanente, que es lo que se está pidiendo. Por eso, en la jornada del día de ayer hubo una caravana, comenzó en la ruta 20 a la altura del espacio de la memoria de La Perla, bien reconocido por todas las personas que pasan allí por esa ruta, y finalizó en la sede del gobierno comunal, allí en Intendencia, para dejar una carta reclamando al intendente Daniel Gómez Gesteira la apertura de una línea de diálogo a este conflicto. Más de 40 cooperativas se hicieron presentes de la provincia de Córdoba en apoyo a esta caravana. Fue multitudinaria la cantidad de cooperativas del interior de Córdoba que se acercaron a apoyar y a compartir con los empleados, con las personas que son parte de esta institución tan importante en la ciudad de Carlos Paz, como es en todas las ciudades, la presencia de las cooperativas garantizando los servicios y trabajando de manera mancomunada con la sociedad y con las instituciones. Por lo tanto, bueno, crítica la situación allí en Carlos Paz porque se esperan respuestas que aún no llegan y se han armado manifiestos y escritos para llegar hasta el presidente de la Nación
Nación para obtener algún tipo de respuesta. Así es, el presidente los ha recibido a miembros integrantes de la COPI, ha tenido una reunión en su propio despacho, en la Casa Rosada, y bueno, este conflicto, bueno, la cuestión es que Córdoba es la que también tiene que intervenir desde el gobierno provincial, porque bueno, el gobierno municipal también ahora lo que acata es que, bueno, la justicia es justicia, los fallos judiciales deben cumplirse, por lo tanto, no se le está dando la apertura suficiente para dialogar en últimos términos con respecto a lo que sucede. Reiteramos, más allá de todo el conflicto que se genera a nivel judicial, lo importante para destacar es qué pasa con estas familias que quedan sin trabajo, porque, repetimos, no está garantizado aún la toma de estos empleados por parte del municipio como personal contratado por la municipalidad o que pasen a planta permanente. Vamos a estar desarrollando toda la información, toda la cobertura que se realizó ayer por parte de nuestro equipo para conocer un poquito las voces de los referentes y las imágenes de lo que sucedía ayer en Carlos Paz. Un caso lamentable es lo que ha ocurrido en la ciudad de Río Tercero una vez más. Los menores de edad con esta problemática, una niña, una menor de 4 años, ha sido hospitalizada y ya el papá de esta criatura de 4 años de edad y también su pareja fueron detenidos porque están acusados de presunto maltrato infantil. Por este caso de la hospitalización de la menor, un familiar directo de esta pequeña fue quien realizó la denuncia. Había sido internada en el hospital provincial local la semana pasada como consecuencia de golpes recibidos y su estado era muy grave en general, así que lo que ha determinado la justicia, la fiscalía, en realidad a cargo de Paula Bruera, la fiscal Paula Bruera, es la detención del papá biológico de la niña y la concubina. Estamos hablando de una pareja de 24 y 22 años de edad, cuya identidad, por supuesto, se preserva dentro de lo que es la investigación que lleva adelante la fiscal Paula Bruera. Bueno, lamentable para relatar y detallar el estado de la niña. Bueno, es muy duro con estos golpes que ha tenido en el cuerpo, también quemaduras, al menos en un bracito, y también, bueno, un cuadro de bajo peso que habla de una posible desnutrición a rasgos generales, para no entrar en detalles que son muy, muy lamentables y que también forman parte de la investigación que lleva adelante la fiscal Paula Bruera en la ciudad de Río Tercero. Mientras tanto, vuelven las clases presenciales. El 1 de marzo es la fecha que está estipulada. Más allá del estado de los colegios, en su aparte físico, ¿no?, en el aspecto edilicio, corte de pasto, reestructuración y adecuación de los establecimientos para que puedan ingresar, hay una cuestión que tiene que ver con el protocolo COVID. Y dentro de ese protocolo está la vacunación para con los docentes que van a estar a cargo de los niños que van a volver a asistir a las clases presenciales. Aún no se conoce el cronograma de vacunación y es posible que las clases comiencen y los docentes no estén vacunados. Fuimos a buscar la voz oficial de UPC en la delegación Río Tercero, Gabriel Ferreira, quien nos decía lo siguiente. Bueno, desde nuestro sindicato salió una información en tanto y en cuanto se diera un cronograma vacunatorio, pero vemos que ante el retraso que ha habido, todavía seguimos con algunas inconsistencias con el tema de la vacuna. Nosotros creemos que la herramienta fundamental para todos los docentes en este momento es inscribirse mediante la herramienta que es el CIDI, el Ciudadano Digital. El docente por ahí percibe su recibo de sueldo, cuando tiene que pedir una licencia, cuando tiene que pedirle una licencia excepcional, ahora que está pactada dentro del protocolo, que es aquellas personas que tengan las condiciones de mayor de 60 años, que no son muchos, pero hay personas mayores de 60 años, y aquellas que tengan enfermedades preexistentes o enfermedades que compliquen la situación en el caso si contrajeron la enfermedad de COVID, ¿no? Entonces, es necesario el tema de la vacuna para darle la tranquilidad al docente, a los alumnos, a las familias, a la sociedad, pero vemos cómo está la situación, que hay un retraso a nivel mundial en cuanto a la vacuna. Entonces, nosotros sugerimos que los docentes se inscriban mediante el CIDI. Hemos tomado contacto con gente del COE local, que nos ha dicho que
Está preparado ya Río Tercero para recibir las vacunas, pero no tienen ningún cronograma de cuándo sería. En cuanto ellos tienen preparado ya la refrigeración, los grupos de electrógeno, todo, están en contacto. Sería el hospital quien diría los centros vacunatorios que hay. Si el docente entra a este CIDI, en el CIDI le indica que es un ciudadano prioritario, entonces se espera a la llegada de la vacuna para que todos aquellos que hayan tomado y se hayan inscripto puedan, por un lado o por el otro, por el CIDI o bien municipal, pero todavía tengo entendido que no hay una inscripción voluntaria, digamos, de la gente en los distintos lugares, pero esperamos con ansia la respuesta de la llegada de la vacuna a la República Argentina y así también a Carrió Tercero. Bueno, eso. ¿Desde el gremio se mira la posibilidad de que el 1 de marzo aún los docentes no estén vacunados, ni siquiera con la primera dosis, porque sabemos que se cubre recién con la segunda dosis, ¿no? Los anticuerpos. Sí, tal cual. Sabemos perfectamente que no hay una fecha y que, bueno, están puestas en agenda todo este tipo de cosas. Por eso es realmente necesario de que estos 2 días, durante el 17 y 18, se va a trabajar en las escuelas. Tengo entendido que el Ministerio va a trabajar sobre el protocolo que plantea estrictamente las condiciones laborales de salud y epidemiológica para cada institución. Porque realmente este protocolo tiene contemplado desde el tránsito a la permanencia, a cómo debe estar toda la gente que está habitando la escuela y transitando la escuela. Entonces, es de estricto cumplimiento el protocolo, que no es de este tiempo, sino que ya viene desde el año pasado, fue aprobado por el Consejo de Ministros y la provincia de Córdoba lo toma y incorpora algunas situaciones, pero lógicamente. Bueno, este protocolo habla del ingreso a la escuela, quién puede acompañar y quién puede receptar al niño, cómo debe estar demarcado quiénes entran y quiénes salen. El distanciamiento dentro del aula es fundamental, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en cuanto a la mascarilla o el cubreboca, los elementos de sanitizantes como alcohol. Bueno, todo eso esperamos que el gobierno provea todos los elementos de desinfección a las escuelas, porque está el compromiso hecho, porque realmente así, y nosotros desde el sindicato estamos elaborando un instrumento para nuestros delegados para hacer cumplir este tipo de disposiciones dentro de las escuelas, donde tengo entendido que va a salir en estos últimos días, lo vamos a tener nosotros. Y por eso, ante la alternativa de no tener la vacuna también, nosotros debemos hacer mucho hincapié en el cumplimiento de este protocolo, que lo van a tener todos los docentes en el primer día cuando se reintegren a las actividades de presencialidad el día 17 de febrero. Tantas imprecisiones que todavía existen y son las fechas que nos corren, los pocos días, pocas semanas que quedan también de este mes de febrero, que de por sí ya es más corto, y es así que estamos buscando las voces en los colegios y en los referentes, como veíamos en la nota de UPC. También queríamos saber la realidad de las escuelas técnicas, porque también es otra la realidad que se vive por los séptimos años que no terminaron todo el trayecto en relación a los talleres, que hubo trabajos prácticos que no fueron entregados. Sobre eso queríamos hablar con la directora y sobre otros temas, porque la inscripción, por ejemplo, a algunas escuelas, a las escuelas públicas del secundario de nuestra ciudad, fueron a través del Ciudadano Digital, pero de eso tampoco hubo respuesta a tiempo, como se había dicho en un comienzo que iba a ser en diciembre. Aún no se sabe a qué escuela fueron asignados los chicos, las familias que se inscribieron de este modo. Por lo tanto, quisimos llegarnos allí con Silvina Candiotti, quien es la directora del IPET 266. La información que tenemos es escueta, pero algo podemos transmitir por ahora.
Nosotros el 17 nos vamos a reunir con el equipo de gestión curricular para organizar esta modalidad que se propone para este año. El 18 vamos a estar comunicando a las familias cuáles van a ser las decisiones que tome la escuela, porque tenemos autonomía para organizarnos según las circunstancias de cada escuela, ¿no? Bueno, entonces el 18 estaremos informando y el 19 están ingresando los estudiantes de séptimo año. Esto de decir ingresando no implica que van a venir a la escuela, sino que tienen que terminar, completar lo que les faltó el año pasado. Que como ya tienen los trabajos prácticos que les han mandado los profesores, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto, que en realidad el contacto va a ser profesor-estudiante, para que puedan cumplimentar y tienen tiempo hasta el 30 de marzo para terminar el año y certificarlo. En relación a otros puntos, los estudiantes que están preinscriptos para primer año, la información que tenemos en relación a eso es que a partir del día 22 tienen que traer la documentación que se les requiere para confirmar la preinscripción. Hay algunos estudiantes que tienen ingreso directo, sin embargo, igual tienen que traer la documentación en una carpetita. ¿Qué documentación es esa? La partida de nacimiento, la fotocopia del documento, la libretita, la fotocopia de la libretita de vacunas, el certificado de haber terminado el sexto grado, una fotito, dos fotitos son de tipo carnet. Y bueno, todo eso encarpetado. Y les vamos a dar unas fechas o unos turnos. Les vamos a indicar ya el 18, que seguramente va a ser por apellidos, para que puedan venir a presentarlo. ¿Por qué es necesario esto? Porque va a haber un sorteo, porque tenemos 334 inscriptos y entran 150. Entonces, el sorteo no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer directamente Gestión Estudiantes. Todavía no conocemos la modalidad, no nos han pasado ninguna información al respecto, pero quienes van a ir al sorteo, aquellos estudiantes que hayan confirmado la preinscripción con esa documentación. ¿Qué pasa si no quedan incluidos en el sorteo? O sea, si no quedan en la escuela. El ministerio los redirecciona a otras escuelas que tengan vacantes. Que creo que las otras escuelas sí tienen vacantes, porque el hecho de que se hayan inscrito tantos en esta implica que no han optado por otras escuelas. Pero bueno, esa es la modalidad habitual. Siempre se los redireccionan, no somos nosotros, sino el ministerio a través de las inspecciones directamente se ocupa de esa función. En relación a los exámenes, van a ser, comienzan el día 22 hasta el día 26, van a ser virtuales, la misma modalidad del año pasado, pero también los estudiantes tienen que quedar a la espera de la comunicación de los docentes, que a partir del 18 les van a estar mandando los trabajos prácticos para que los elaboren y hagan la devolución. Esa sería la primera instancia y la otra instancia es un encuentro virtual vía Meet o Zoom, como acuerden, y bueno, y ahí se hace el examen. Ya lo hicieron, fue una buena experiencia para los chicos del año pasado, así que eso lo mantenemos tal cual. El día primero van a iniciar todos los estudiantes, el día 1 de marzo, entran todos, pero entrar todos no quiere decir que vengan todos acá. La modalidad va a ser mixta. Es una parte del trabajo es virtual y la otra parte es presencial. Como hay unas exigencias por parte del ministerio, del protocolo que han elaborado para garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes, lo que proponen es dividirlos en agrupamientos de 15 y con una asistencia de 4 horas diarias a la escuela, con los recreos respectivos, ¿no? Con 3 recreos. Con
ingresos por diferentes espacios, con circulación en diferentes espacios. Pero para que eso sea posible, en esta escuela, especialmente que somos tantos, alrededor de 2.000 circulando diariamente, necesitamos hacer algunos acuerdos con los docentes y con las familias. Y por otro lado, necesitamos tener equipada la escuela para responder a las exigencias del Ministerio en relación a la salud. ¿Qué implica esto? ¿Qué tenemos que tener? La escuela desmalezada, desratizada, desinfectada. En ese sentido, la municipalidad del lunes avisó que va a enviar un cronograma para ese trabajo, pero todavía no lo ha enviado. Entonces, cuando nosotros tengamos certeza de que está la escuela en esas condiciones, recién ahí podremos dar ingreso. Mientras tanto, seguramente que va a seguir siendo virtual la actividad. Este año, nosotros vamos a trabajar con la modalidad de las escuelas de nuevo régimen. Esto implica que se va a trabajar en proyectos, articulados e integrados en un área determinada de conocimiento o diferentes áreas de conocimiento, y que se va a trabajar con unidad pedagógica. La unidad pedagógica va a permitir dar continuidad al trabajo que se venía desarrollando el año pasado y fortalecer aquellos aprendizajes prioritarios que se vieron debilitados por las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, los docentes ya han estado trabajando en esta selección de contenidos prioritarios y de saberes prioritarios, y este año se fortalecerán, y la novedad será de que, bueno, una parte de la clase será presencial y la otra seguirá siendo virtual. Todavía no tenemos protocolo de ingreso a los talleres. Dicen que están trabajando en eso, que la semana que viene saldría. Entonces todavía no sabemos cuáles van a ser las condiciones de trabajo en talleres y laboratorios. Pero a medida que vaya llegando la información, la iremos transmitiendo. Bien. En una escuela que tiene originalmente mucha carga horaria, bueno, ¿cómo se va a articular poder seguir con los contenidos en esas 4 horas? ¿Eso también lo tienen que organizar todavía? Sí, porque es indispensable que sí o sí se curse de manera presencial lengua, matemática e inglés, por ejemplo, para el ciclo básico y para el ciclo superior también. Pero las otras asignaturas se darían de manera virtual. O sea, sí o sí, estas son prioritarias, estos saberes son prioritarios, los otros contenidos se pueden dar de manera virtual. En el caso de la escuela técnica, además necesitan una presencialidad y una práctica en los talleres. Por eso estamos esperando el protocolo de trabajo en los talleres. Nosotros acá en la escuela ya trabajamos con agrupamiento de 12 estudiantes por taller. Entonces quizás no tengamos tantas dificultades en esos ámbitos de trabajo como sí en el aula, porque estamos habituados a trabajar con agrupamientos de 35 estudiantes. Estos 35 se dividirían en dos en principio. Claro. O en tres. Todavía no tenemos definida tampoco la matrícula, porque ha habido algunos movimientos, hay chicos que han emigrado a otras escuelas, entonces no tenemos definida la matrícula. Se sostiene más o menos, pero en los cursos del ciclo básico tenemos alrededor de 35 estudiantes. Ya en el ciclo superior no, son menos. Entonces va a ser más fácil trabajar con el ciclo superior, son menos chicos, pero son más divisiones. Pero la presencialidad en la escuela solo está determinada por la posibilidad de cumplir con este protocolo de higiene y seguridad que nos exigen, y sinceramente los recursos humanos y materiales son escasos. Y se nos ha pedido que gestionemos y trabajemos en red con el COE, con los centros de salud y con la municipalidad, que recibe un fondo de la provincia, que es el FODEMEC, que está destinado a las escuelas. Entonces, nos han pedido que hablemos con la municipalidad para conseguir algún apoyo en caso de necesitarlo. Nuestra cooperadora tiene recursos económicos que han quedado del año pasado y seguramente que los invertirá completamente en eso, que de hecho ya lo están haciendo, porque están pintando la escuela y se han ocupado todo el año pasado y este año del desmalezado de todos los espacios escolares.
tanto acá como en el predio de educación física. Bueno, ¿y qué otra cosa? Ah, en relación a los docentes, aquellos docentes que están en situación de riesgo, tienen más de 60 años o conviven con personas de riesgo, y aquellos estudiantes que están en la misma situación tienen una excepcionalidad, van a trabajar de manera virtual permanentemente. Entonces, bueno, también vamos a hacer el relevamiento de ese grupo y bueno, y ellos harán el trabajo desde la casa. No hay nada en relación al, ninguna novedad en relación a las vacunas todavía. Por lo que me han comentado los médicos, entiendo que no han terminado de vacunar a los médicos, a todos, que han empezado por los más grandes, de más edad, pero que los jóvenes todavía no han sido vacunados. Y también entiendo que la primera etapa de vacunación era la de los médicos. Entonces, bueno, nosotros no tenemos novedades para la vacunación docente todavía. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. ¿Cómo realizar el pago presencial de los servicios? A través de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo. Podés pagar tus facturas actuales o vencidas en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, donde también podrás imprimirlas si lo necesitas. O podés pagar tus facturas actuales o vencidas en Lucón y Hermanos, teniendo en cuenta que allí no hay puestos para impresión de facturas. También podés pagar tus facturas actuales no vencidas en todos los locales: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Y se ha tornado tema central la educación y esto con estos contextos que se van dando no solamente en Nación, en provincia, sino también ver qué pasa directamente en nuestra propia ciudad. Por eso estamos con Carolina Goñi, directora de Educación aquí en la ciudad de Río Tercero, para hablar de estos aspectos, de cómo ir visualizando este esquema y para también conocer de qué se trata este programa Nexos, que está tan en boga, pero también hay que conocer cómo funciona para que podamos sacar rédito de estas cosas que están en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, Flavia. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es tema central. La educación en esta semana se ha vuelto imprescindible
poder ver con claridad lo que está estipulado ya y también como ir achicando la brecha con las incertidumbres que genera la nueva modalidad educativa a partir de lo que se ha anunciado, ¿no? La presencialidad, el retorno a la presencialidad de un modo diferente a las clases en este año. Sí, bueno, así es, como vos lo relatás, es un proceso que creo que todas las partes, porque hay como un engranaje de varias partes que para acordar y para resolver cuestiones fundamentales que tienen que ver con la presencialidad. Por la parte que a nosotros nos corresponde, que es la parte municipal, estamos acompañando los procesos que las escuelas van a empezar a recorrer y que ya han empezado a recorrer. Hay dos escuelas, puntualmente dos escuelas secundarias que están dentro del programa Acompañar de Nación, que han iniciado ya desde el 1 de febrero las actividades de revinculación de los estudiantes. Bueno, y con esas dos escuelas trabajamos aceleradamente los procesos de infraestructura para poner en orden y en condiciones y abrir, digamos. Es como abrir la casa después de un año que no se abrió. Entonces, acompañando con toda nuestra intensidad y con todos nuestros recursos, también las posibilidades de esta presencialidad, ¿no? Trabajando fuertemente con las escuelas y con las autoridades escolares para hacer cumplir el protocolo sanitario, sobre todo para que sea un cuidado volver a la escuela, para que los estudiantes, las estudiantes estén cuidadas y también todo el personal docente, ¿no? Que involucra el proceso de la presencialidad. Bien, ¿qué van percibiendo ustedes por parte de la gente, más allá del temor a los contagios, con la necesidad de la vuelta a la clase presencial? Porque, bueno, la calidad del aprendizaje cuando el maestro o la maestra está frente a los alumnos es muy diferente a lo que hemos vivido con la tecnología, que ha sido lo que nos salvó el año. Podríamos decir, bueno, si no hubiese sido por las tecnologías, no hubiese habido clase. Clase hubo, pero muchos quedaron fuera del alcance de esta posibilidad tecnológica. Sí. Yo creo que la escuela no escapa de lo que nos pasó a todos, desde la parte más chiquita, desde la familia hasta los trabajos, hasta, bueno, la economía. Y la escuela es una parte más y ha golpeado fuertemente la pandemia y ha, digamos, como de alguna manera desarticulado las cuestiones fundamentales, como la presencia en las escuelas. Y al hacer eso, hubo mucho, mucho, mucho trabajo de los docentes para poder hacerle frente, como vos decís, digamos, la virtualidad fue la manera de construir la escuela del año pasado. En ese sentido, sí hay problemas con respecto a la profundidad de la desigualdad educativa, ¿no? Que la pandemia ha profundizado esa desigualdad, que no es propia de la pandemia, porque ya venía, pero que la pandemia como que le puso luz. Y en esa desigualdad nosotros estamos trabajando fuertemente. La verdad que estamos abocados a lo pedagógico también. Por eso estamos diseñando un programa de acercamiento pedagógico a los barrios. Prontamente el intendente lo va a anunciar. Uh-huh. Pero nuestra intención es estar cercano a los estudiantes, a su centro de vida, a los lugares donde están, donde transitan sus días, para poder acompañar lo pedagógico, que es el apoyo escolar sobre todo, y bueno, con todos nuestros recursos humanos de gabinetes y psicopedagogas, psicólogas, fonoaudiólogas, maestras especiales, estar presente ahí en el barrio para poder acompañar a las familias, ¿no? Exacto. Y sobre todo, esto que decís, digamos, como Estado, estar presente haciéndole frente a esa desigualdad educativa, ¿no? Por otro lado, creo que también hay que repensar algo con respecto a lo que se dice de que este año abre la escuela nunca cerró, y eso hay que decirlo, porque simbólicamente tiene un peso fuerte. Nunca se cerró la escuela, sí, el proceso fue distinto, y ahora sí, como voy a decir, Flavia, hay que recuperar eso que la pandemia hizo que fuera distinto, ¿no? El Estado creo que tiene que estar presente en esa desigualdad. Bien. Bueno, háblame del programa con Nexo. Nexo, porque, bueno, es una palabra clave, tiene mucho peso, porque cuánto desconocimiento, cuántas cosas por ahí las familias no sabemos cómo hacer, desde los trámites, desde lo más básico que es un trámite, hasta la concreción de poder tener al niño o a la niña en el aula de nuevo. Sí. En realidad, Nexo es un programa que nosotros estamos muy contentos de poder contar con el programa. Es un programa universitario, es de la Universidad Nacional de Córdoba. La universidad, a través de una política de extensión, elige a ciertos municipios, ciertas localidades para desembarcar con sus programas. Bueno, y Río Tercero
es una localidad elegida por la universidad. Y lo que hace es mandan a todos sus profesionales y a toda su batería de herramientas que tienen para acompañar a los estudiantes que estén terminando la secundaria y tengan una decisión de inicio de vida universitaria, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es en ese acompañamiento a las familias, que como vos decís, muchas hay desconocimiento, sí, de qué hacer. Muchos no se pueden ir a Córdoba. Y entonces, para nosotros es muy importante que la Universidad Nacional de Córdoba, con todo su peso académico que tiene y con la importancia que tiene en la vida institucional de todo Córdoba, esté presente en la ciudad para poder sacarle las dudas a todas las familias. Nos llaman mucho por un montón de trámites. Uh-huh. Han ido un montón de estudiantes o los que están ahí quieren ingresar, o incluso, Flavia, gente adulta que quiere empezar una carrera universitaria y necesita saber y conocer cuáles son los alcances que puede hacerlo desde acá, por ejemplo, porque recordemos también que la pandemia, si bien ha sido muy perjudicial en muchos aspectos, también ha favorecido que la Universidad Nacional de Córdoba ha virtualizado sus contenidos. Exacto. Casi en un 80%. Exacto. Y están al alcance de todos, de más personas quizás. Así es. No hay tanto restricción en lo tecnológico, sino que hay que mirar más bien la apertura de todos los que puedan tener acceso por no tener que ir a Córdoba. Tal cual. Y entonces, y hay muchos estudiantes que se han quedado en sus hogares a pesar de que han vivido en Córdoba el año pasado, incluso también este año, porque siguen cursando de manera virtual. Uh-huh. Entonces, la idea es, ese nexo es el acompañamiento que nosotros podemos hacer a todos aquellos que quieran estudiar, tener un estudio superior en la Universidad Nacional de Córdoba en este momento. Bien. Estamos trabajando con otras universidades también, porque estamos fuertemente asentados en la convicción de que Río Tercero necesitamos potenciar una oferta educativa universitaria pública, ¿no? Bien. Caro, ¿el equipo lo compone personal del área? No, el equipo lo compone. Nosotros estamos propiciando el espacio físico con las conexiones y algunos recursos que es necesario tener. Y los referentes vienen de la universidad. Bien, la universidad bien. Contrata a su bien. Personal para específicamente para esta tarea. Bien. Así que están funcionando de lunes a viernes. El horario es a veces por la mañana y por la tarde, martes, miércoles y jueves por la mañana y lunes y viernes en el horario de la siesta. Perfecto. Bueno, para poder que todos puedan llegar, familias, estudiantes, los que quieran tener un vínculo con la Universidad Nacional de Córdoba, bien. Bueno, lo pueden hacer a través de Nexus. Bien, gestiones que tienen un buen final y que es, bueno, también parte de lo que se ha promocionado en plena campaña, ¿no?, de poder tener el estudio universitario también en nuestra ciudad. Caro, gracias por tu tiempo y por poder venir hasta acá para esclarecer tantas cosas que por ahí van siendo tocadas de oído y hace falta entrar con un poquito más de profundidad dentro del gran abanico que es la educación también en nuestra ciudad. Bueno, te agradezco a vos, les agradezco a todos, también la posibilidad de informarle a la comunidad. Sin ustedes sería imposible llegar con estas ideas, así que bueno, es muy importante el espacio, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y seguimos hablando de educación aquí en Local Noticia porque estamos en diálogo telefónico ahora con Zulma Díez. Ella es inspectora de zona a nivel primario y también queremos conocer algunos detalles acerca del regreso a la presencialidad de las escuelas. ¿Cómo estás, Zulma? Flavia te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, con salud, que es lo más importante en este momento. Claro que sí, con salud y también con mucha expectativa frente a lo que se viene en esta etapa, promediando ya febrero con las fechas que ya son conocidas del retorno a la presencialidad y que implica también a los docentes hacer su presencia el próximo ya 17 reincorporarse a las escuelas, Zulma. Así es, ya a mediados de enero nos hemos reunido con nuestras autoridades, con colegas supervisores, para organizar, diseñar esta vuelta a la escuela, esta vuelta a la presencialidad, que por supuesto ya es de público conocimiento que va a ser bimodal, es decir, presencial y remota. Muy bien. Zulma, estos anuncios, más allá de que son oficiales, que la modalidad ya está, digamos, explicada, ya se dio a conocer, los medios de comunicación hemos tenido contacto con este material, ¿ya ha sido pasado a los directivos, al personal docente, o es la etapa que se inicia precisamente en la reincorporación docente a partir de febrero?
Así es, mañana ya vamos a tener la primera reunión con los equipos directivos para ver el estado de situación de cada centro educativo, porque el día 17 todas las escuelas deben estar abiertas, independientemente de la situación en la que se encuentren. Veremos en el contexto, en la situación particular de cada escuela, si es un directivo, dos, o cómo será, porque ya tenemos un calendario para respetar. 17 y 18, que es la organización institucional, el día 19 comienza el periodo de intensificación de aquellos estudiantes que tuvieron contenidos y aprendizajes en proceso, de primero a sexto grado, por supuesto, y bueno, después tenemos ya el primero de marzo el inicio oficial de las clases. Así que bueno, mañana vamos a ver cómo nos reorganizamos. También quería dejar en claro que, bueno, los docentes aún están de vacaciones y, bueno, hemos irrumpido en este tiempo de descanso para poder reorganizar mejor el inicio de clases. Así que eso sería también para agradecer la predisposición de los directivos y de algunos maestros que, bueno, que han tenido que dejar de descansar para acoplarse a este trabajo colaborativo que tiene que ver con poder pensar la mejor manera de reorganizar las escuelas para esperar a nuestros estudiantes y a nuestras familias. Bien, Zulma, en cuanto a los protocolos de sanitarios en este tiempo que nos directamente van marcando un camino, ¿no? La presencialidad implica elementos de sanitización, implica el uso del barbijo, implica el distanciamiento, implica la reducción del alumnado dentro de las aulas. ¿Esto ustedes van a recibir algún tipo de capacitación de manera unánime para todo el personal? Sí, ya se nos ha enviado un protocolo desde la provincia que está relacionado, íntimamente relacionado con el de Nación, que tiene que ver con una escuela segura para tanto los docentes como para los estudiantes. Así que estamos organizando, como te dije antes, las escuelas, la parte de edilicia para que la escuela esté en condiciones para recibir a los estudiantes. Las escuelas van a recibir un dinero específico en las cuentas bancarias para poder comprar los elementos de sanitización. Y también estamos trabajando con el municipio a través del FODEMED para poder dejar las escuelas en condiciones, como es desratización, desinfección, limpieza de tanques, porque bueno, el agua segura es una de las condiciones esenciales. Y con ese dinero se va a comprar todo lo que tiene que ver con el kit sanitario, alcohol en gel, alcohol al 70%, barbijos, lavandina para limpiar los espacios y las superficies. Así que bueno, estamos haciendo un trabajo para cumplir ese protocolo. Zulma, muchísimas gracias por este contacto con Canal Local, por la predisposición y también la claridad en los criterios y en los conceptos que tanta falta hace en este tiempo, claridad y precisión a la hora de dar estos detalles. Muchas gracias. Gracias a ustedes y como siempre a disposición para informar a la comunidad, en este tiempo que está obviamente marcado por incertidumbres, pero también por algunas certezas, que es garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Escuchábamos entonces Zulma Díez, inspectora de zona de nivel primario de escuelas públicas en la ciudad de Río Tercero, siempre es la recurrente para todos estos temas que están dentro del ámbito de la educación. Hacemos una pequeña pausa en Local Noticias y ya regresamos.
Como comentábamos al inicio, ofrecemos ahora la cobertura realizada ayer por parte de nuestro equipo de todo lo que sucedía en Carlos Paz, en esta caravana multitudinaria que se hizo en defensa de la COPI y con el petitorio que se dejó en el municipio de la ciudad de Carlos Paz. Estuvimos allí y le ofrecemos las siguientes notas. Bueno, estamos en esta oportunidad acompañando desde las federaciones de la provincia de Córdoba a la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz ante la quita injustificada del servicio de la prestación del servicio de agua por parte del municipio, que lo consideramos una injusticia de manera contundente, y bueno, como una medida unilateral, y ante eso nos defendemos, ¿no? Ante un acto de injusticia, todo el movimiento cooperativo, y exigimos que se defina una instancia de diálogo entre el municipio y la cooperativa para llegar a un buen puerto. El buen puerto es que la cooperativa pueda seguir brindando sus servicios, que es del pueblo y para el pueblo. Como decía Pablo, venimos en apoyo a la COPI y a solicitarle al poder político de Carlos Paz que revea una situación que a todo luce no tiene justificativo. Si bien se ampara sobre un fallo judicial que le asiste el derecho, no le asiste la razón, porque terminar con la vida de una cooperativa que tiene más de medio siglo y que ha sido producto del esfuerzo de todos los vecinos de Carlos Paz, en una instancia donde ni el Estado ni el capital privado se hacían cargo ni se abocaban a cubrir las necesidades de sus habitantes, porque Villa Carlos Paz era muy chica. Hoy Carlos Paz es grande, tiene poder político y tiene poder económico, y hay grandes empresas privadas que hoy sí tienen un interés que no tenían hace 57 años. Entonces, el poder político cambia. Hoy viene un partido, mañana otro. Entonces, nosotros lo que buscamos es abrir una instancia de diálogo, y si hay diferencias, trabajar sobre las diferencias que pueda haber políticamente entre la COPI y el municipio. Pero no se puede castigar al movimiento cooperativo de esta manera, ni mucho menos privar a los vecinos de Carlos Paz de autogestionar una empresa como una cooperativa de parte de la economía social. Somos pacíficos, venimos solamente a hacer escuchar nuestra voz, dejar un petitorio como ya lo hicimos hace 3 años, y decirle al poder político, la federación, en mi caso, y otros representantes de otras entidades cooperativas, nos ofrecemos a ser parte de una mesa de diálogo para achicar la diferencia y que la COPI pueda seguir brindando los servicios en beneficio de los vecinos de Carlos Paz. Pedimos que prime el diálogo, que es necesario preservar el bien común, los trabajos de calidad bien remunerados y dar la concesión de los servicios públicos a los que le garanticen calidad, como lo hace la COPI. Y yo creo que muchísimos legisladores, incluso de distintos signos, hemos participado en la audiencia pública y seguimos pidiendo que escuchen, diálogo, que el intendente no se cierre y que hable una mesa de diálogo en nuestra principal aspiración. Y estoy acá en solidaridad con una de las cooperativas más emblemáticas de Córdoba y de la Argentina, que está intentando ser avasallada, digamos. Estoy acá con algunos compañeros y estaremos hasta donde haya que estar para defender la continuidad de la COPE. Aprendimos mucho, hemos recibido solidaridad, enseñanza, compañía, apoyo de la COPE, y bueno, venimos a retribuir un poquitito de lo mucho que hemos recibido. Es el motivo por el que estamos acá y seguiremos estando hasta que se solucione el conflicto. Les agradezco a Río Tercero, siempre hemos ido por allá, y agradezco lo que ustedes están haciendo por nosotros. Quisiera que esto se acabe, que esto le demos una solución, por favor. Le pedimos al señor intendente que haga algo por todos nosotros. Este pueblo necesita paz y tranquilidad. Muchas gracias. En realidad nosotros hemos estado haciendo diferentes acciones con el objetivo de que se abra en algún momento alguna instancia de diálogo, tanto a nivel local, municipal, como a nivel provincial,
pidiéndole que a la propia legislatura, a todos sus legisladores, que sean motorizadores de ese posible diálogo. Y también hemos hecho el pedido al gobernador Schiaretti para que intervenga y también sea quizás el que motive, que garantice ese diálogo, que a nivel local nunca lo hemos logrado tener desde hace 11 años, cuando asumió por primera vez Esteban Avilés en el 2011. Y lo hemos seguido, hemos sostenido ese pedido de diálogo a lo largo de 11 años y nunca hemos tenido respuesta. Todavía seguimos esperando que en los ámbitos provinciales también se genere esa posibilidad de diálogo. Bueno, hoy tenemos nuevamente en alta las expectativas, no solamente nos pone contentos, nos da mucho orgullo que el movimiento cooperativo a través de las federaciones y mutuales se hayan dispuesto a hacer esta medida, esta caravana, una caravana fabulosa que ha tenido más de 9 kilómetros de extensión y que nos acompaña en este pedido. Obviamente las federaciones van a hacer un nuevo pedido de diálogo y esperemos que, dada la envergadura de quien la solicita, el municipio deje de hacer oídos sordos y lo pide. Nosotros estamos muy angustiados por lo que pase, porque el 26 de febrero el municipio sigue tensando la situación, sigue amenazando con quitar el servicio. Y lo que se traduce al día de hoy, que las 254 fuentes laborales de la cooperativa van a quedarse sin trabajo y que el futuro de la COPI queda comprometido, porque seguramente entrará en quiebra si le sacan el servicio de agua. Después de esta reconfortante y maravillosa expresión de apoyo de todo el movimiento cooperativo y mutual de la República Argentina, representado en las federaciones, pero también en los institutos, pero en esa presencia de cada una de las cooperativas que han llegado de tantos puntos del país, que nos emociona. Bueno, vamos a enfrentar una nueva instancia más en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ahí sabemos que el ministro está haciendo esfuerzos por un aspecto de esta situación, que no es un aspecto menor, porque son 240 fuentes de trabajo las que hay que salvar. Entonces el ministro tiene que saber que no se arregla esto salvando 50 fuentes de trabajo, 150, un poquito más, un poquito menos, no. Acá dignifican el trabajo 240 personas, porque es al revés. No nos dignifica el trabajo a 240, somos 240 los que dignificamos el trabajo y el trabajo cooperativo en esta ciudad. En la COPI, y yo se lo digo al señor ministro a través de este canal que agradecemos mucho, de Río Tercero, el canal de Río Tercero de la cooperativa. Sí, muy bien, mejor, un canal hermano. Le decimos al ministro, hay que ir más arriba, ministro, hay que ir al gobernador, y hay que decirle al señor gobernador que con esa sensibilidad que debe caracterizarlo, seguramente porque ha llegado al poder de la mano del voto de mucha gente de Córdoba, no puede mirar a otro lado. Aquí hay una cooperativa que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho, mucho más de lo que ha trabajado este municipio en este periodo de gobierno, pero mucho más. Porque los municipios tienen unos gobernantes hoy, otros mañana, otros pasados. Las cooperativas sobrevivimos al tiempo. Ayer hubo unas conducciones, hoy hay otras, mañana habrá otras. Y siempre serán los habitantes de Villa Carlos Paz los que vayan a forjar el futuro cooperativo y con ello el futuro de Villa Carlos Paz y la región. Entonces pedimos que esa instancia de diálogo como mínimo suspenda esta fecha, para que habilite este otro diálogo más profundo, el que han venido a pedir el cooperativismo y el mutualismo, un diálogo para que la COPI siga prestando el servicio de agua y lo haga mancomunadamente con el municipio. Lo podemos hacer, siempre pedimos el diálogo, nunca nos lo dieron, seguimos dispuestos. Hemos presentado dos notas, una desde el espacio multisectorial y otra desde los trabajadores y vecinos de la COPI y del Consejo de Administración de la COPI. 10 años peregrinaron nuestras dos presidentas y el actual presidente de estos 10 años a la municipalidad. Nunca le dieron una entrevista. Al gobernador se la hemos pedido en 3 oportunidades, todavía no nos la dio. Creemos que tiene que dárnosla, no podemos pensar que no nos la dé. Al presidente de la nación se la pedimos una vez y nos recibió. Nos recibió porque entendía que en pandemia no se puede poner en riesgo la salud pública. Y nos recibió porque entendía que en pandemia y en crisis económica no se puede aumentar la pobreza y el desempleo. Yo creo que esto el gobernador Schiaretti lo entiende perfectamente.
y se lo puede hacer entender a un intendente, justamente, que es del grupo que gobierna con él en la coalición gobernante. No son opositores al gobernador Schiaretti, están en la coalición gobernante. Creo que más allá de las autonomías está, como dijeron recién, la razonabilidad y el ejercicio del poder político, que debe ser un ejercicio justo, un ejercicio que no afecte el bien de la comunidad. Actividades culturales de cara al fin de semana. Mañana, presentación de un libro y también música en vivo. Aquí nota con la escritora. Bueno, escribir nació como algo que sale de adentro, la verdad, que siempre digo que es como algo inevitable para mí, la poesía. Y bueno, fue algo que se fue dando y después verlo como algo más profesional también. Bueno, empezar a animarme, a participar en concursos. Tengo varias participaciones en revistas, en libros, también en concursos internacionales, y bueno, como que todo se iba dando, y bueno, hasta que llegó el libro también. Qué lindo. Bueno, ¿cómo es este proceso de escribir un libro? Bueno, ¿qué pasos hay? ¿Cuándo te das cuenta que es lo que querés o si siempre falta algo más? Y la verdad que creo que cada proceso debe ser diferente. Bueno, este es mi primer libro, pero fue algo que se fue dando. Sinceramente salió algo muy natural. Creo que la poesía tiene un poco eso. Quizás escribir novela a lo mejor tiene otro proceso, pero bueno, la poesía es mucho que algo que sale de adentro y se fue dando. Esto lo escribí en el 2018, en todo el 2018, y bueno, fue como un proceso natural y que bueno, después trabajé obviamente con la editorial Tinta Libre de Córdoba, que fue algo que se fue haciendo en conjunto, la parte bueno de diseño y todo lo demás, pero bueno, es como te digo, que es algo que va saliendo. Sí, para mí es eso. Bueno, las poesías bueno, se fueron construyendo y tienen un tema, un hilo en común o va variando. Sí, particularmente el libro lo que tiene, si bien cada poema es independiente, va hilando, va conectando una historia de amor. Si bien tiene una forma de ver el amor, una forma de, también de una vivencia, de una relación, se comienzan a ver las primeras veces, los primeros sentimientos, también cómo va evolucionando, cómo eso va madurando y se va creando un hilo. No tienen un comienzo ni un final, yo lo veo como un círculo, que cierra con el título también y comienza, pero sí, tiene como una trama, podría decirse, entre poema y poema. Bien. Bueno, y después de la pandemia, después de no poder presentarlo, ahora llegó el momento. Llegó el momento, la verdad que en noviembre se lanzó el libro y bueno, fueron meses complicados porque fue un año complicado, ¿no? Pero bueno, ahora dando para adelante y bueno, contento por esta oportunidad también, que sea en Río Tercero. Yo soy de Tancacha, así que, bueno, muy contenta de poder estar cerca de mi casa. Bueno, invitamos a la gente entonces el viernes. Mañana viernes a las 19:30 en UPA, que es un lugar hermoso, que la verdad estoy muy contenta de tener la posibilidad también de poder estar acá. Y bueno, con muchas sorpresas, mucha cultura, mucha arte, así que los invitamos a que participen y que estén por allá. Bueno, así que los esperamos mañana viernes a las 19:30. Va a haber música en vivo, el de la mano de Paula Rodríguez y Jovi Costamaña. Va a haber lectura de poesía. La verdad que va a ser un momento bastante lindo, íntimo. Y bueno, mucha cultura y mucha arte. Así que en un lugar hermoso también que donde se respira eso. Así que los invitamos a que pasen. Muy bien, un espacio de arte, que cuánto se extrañaba a los artistas verlos y escucharlos y bueno, poder compartir un espacio. Así es. Bueno, nos vamos, se nos ha hecho la hora, nos han quedado bastantes notas para mañana también, para seguir difundiendo algunas cuestiones precisas de nuestra ciudad, así que nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana. Al rojo de tus labios, tu sabor te acatatía, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida, nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan,
cuando los besos hablan.